Bueno, chicos, pues si os queréis enterar de todo lo relacionado al mundo del fútbol, ¿vale? Tenéis esta pedazo de aplicación que se llama OneFootball, es totalmente gratuita para Android y para iOS. Y yo, por ejemplo, pues ayer me enteré de que al Madrid le cayeron 4 y, por ejemplo, le eliminaron de la Champions. Podéis ver todos vuestros equipos, ya sea de la Liga de México, de Argentina, de Tailandia, de la que os dé la gana, tanto jugadores como noticias al día, ¿vale? Así que ya sabéis, descargarla, está en el primer link de la descripción, OneFootball. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo, estamos aquí con Patrick. Y bueno, pues hoy vamos a reaccionar en este caso a unos Vines, ¿vale? Pero en este caso vamos a reaccionar a una especie de versus, ¿vale? De México versus España, ¿vale? Encontrar un vídeo en el cual pues hay Vines de los dos tipos. Entonces vamos a reaccionar a ver cuáles son los más graciosos y pues tenéis que dejar vuestra opinión por los comentarios, ¿vale? De cuáles pues os parecen más graciosos, más entretenidos, más divertidos y demás. Vamos a tener una especie de remix, no sé si ponía 100. No sé cuánto durarán para que sean 100, pero bueno, ahí lo vamos a tener, vamos a reírnos un ratito que hace falta y pues para que vosotros también os riáis. Así que nada, dejad un pedazo de like, suscribiros si no estáis, muy importante, ¿vale? A ver si llegamos ahí a los 130.000 suscriptores y a ver si en este vídeo podemos llegar a 3.000 likes para hacer otro de este tipo de Vines y demás. Así que nada, espero que os guste y vamos con el vídeo. Vale, pues vamos allá, chicos. México versus España. De los hombres de negro, este. ¿Qué pongo a jugar? Ay, Dios. Qué mal educado. Primeros días de conducir. El resto de días. Total, ¿eh? Amigos Vines. Vine. Ha muerto. Ay, Dios. Hello, how are you? Ay, Dios. Un día no, 50 euros han encontrado. Así no liga y nosotros sí. Sí, ya lo había visto ahí. ¿Sí? ¿Cuándo sabes cerrar el coche? Eso lo hago yo. Ay, Dios. Ay, Dios. Creo que si se hubiera partido por la mitad. Eso se me pasa a mí. El jamón, tío. Un bocadillo. Cuando te hablan las voces. No, tema grande. Lo cuentan los de México, imagino, así que calma. Pues también te invito a una copa. Vacío. Hostia, que es el mío. Nachos. Típico. A ver, envolve regalos. Ahí está. Se lo estuvo envolviendo un regalo. Sí, total. En Tinder. Y eso tan random, tío. Ay, Dios. Y te prometo que solo la puntita. El mentiroso. El mentiroso. Si acabo, tú te has dado cuenta de que no podemos seguir gastando el dinero así. De que no tenemos ni un puto duro. Que te lo gastas. You know what? I think we're gonna be friends. Ay, Dios. Es un humor absurdo, pero mola.
Todo bien. Ya estaría. A tomar por culo, pues vale. ¿Cómo te llamas? Una pizza de lavadora. La fuerza. ¿La ha pillado? Ha empezado a abrir puertas y la tía estaba cerrada. Hola por México, vamos allá. Joder. Yo no, pendejo. Yo no, yo no. ¿Cuántos años tienes? ¡Wow! ¡Quítate de ahí, cabrón! Luego el reporte a la maestra, güey. Quedó muy pinche agresivo. ¡Pásale, pendejo! En verdad no sé de dónde aprendiste eso, güey. ¡Hazme caso, animal! ¡Para acá! ¡Es guapo, es guapo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Juanita, ¿quién te cae mejor? Es Juanita. Tu papá es el pen que paga. Puto le ha puesto. Pues vas a ir a la fiesta. No, voy a no enfermo. Para él que te gusta, güey. ¡Wow! ¡Amigo! Oye, guapo, hay que manejar nuestro amor. ¡Ahora, pinche chaval! Colleja, este lo he visto yo. La cachetada voladora. Ay Dios, la abuela. Creo que mucha gente se sube. Eso no me lo haces tú a mí, ¿eh? Te doy. Obviamente no. ¡Ay, papá! ¡Hay una cucaracha en el baño! ¡Pinche joto! ¡Puta, son de las que vuelan! ¡Corre, hijo! Es muy bueno. Mira, Joaquín, eso es imposible porque yo aquí tengo las llaves. ¡Perro! ¿Qué es esto? Que ya no eres virgen. Solo me metió la puntita, güey. Ya me había asustado. 3 segundos de silencio por mi compa el Chapo. Este Galaxia. Te voy a sacar, ¿sí? Chiquito. De verdad, sí, ya reconocido. Camina como puta, habla como puta, pero no le vayas a decir puta, porque se emputa la puta. Oye, ¿no le has dicho a tu novio que me amas y lo vas a dejar por mí? ¿Qué pasa, hermano? No, le hice la otra vez. Tienes derecho de espantar a nadie, te lo corro. Una broma. No, una broma. A tu familia, no a todo. ¿No me invitas a acostarme contigo, guapo? ¿No me invitas a acostarme contigo, guapo? ¿Qué pasó, señora? ¿Todavía vende droga o ya no? Estoy bien de droga. ¿Qué haces? Sexo gratis, pone. Tú que lo lea. Si lo que leyera fuera realidad. No corro, no grito, no empujo. No corro, no grito, no empujo. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto, Fernando? No, es que me la metieron, papá. Ah, aparte de drogadicto, puto. ¿Eh? Ah, sí. Me la metieron. Diario me trae el desayuno a la cama. Pero porque eres inválida.
Joder. Ala, qué cruel. Tiene el payaso de Justin Bieber. Oye, amiga, tu playera es 3D. ¿Qué te importa, pinche vieja? Qué bueno. Visto en vivo. Hola. Lo de Homer, tío. Pero te voy a tratar bien porque te amo. Yo también, mi amor. ¡Yo también qué, pendejo! ¡Se dice yo más! ¿Cómo te llamas? Total. ¿A quién estemos hablando con mucho más? Ay, oígame, ¿qué pistolota tiene usted? ¿La puedo agarrar? ¿La pistolota? Abuelita, abuelita, abuelita. Tú me haces algo y te parto, tu madre. No, pues ya. Oye, güey, a ver, la noche está tapada, ¿no? No, no. ¡Mames, pendejo! Cuando me picó una lacra y me inyectó el veneno. ¿Te lo chupo? ¡Estoy al borde de la muerte y me lo quieres mamar! ¡No! ¿Ah, sí? Pues mi marido diario me trae el desayuno a la cama. Pero ¿por qué eres inválida? Pinche puta. A ver, chisle antes. Se repetió. Sí. Esperen. ¿Estás motivado eso cuando sales? Ay, mi muerto, si no soy yo. No sé si me gusta comprar alguna monedita. Ahorita no traigo, mija. Está aquí, chicos. Pues chicos, pues hasta aquí estos Vines, estos, bueno, este humor, ¿no? De México versus España. La verdad sí, es que estaba bastante guay. Sí, un poquito cómo son los Vines de aquí de España. Chica, hay gente que no los conoce y tal, pero en general, no sé, los dos muy chulos, cada uno tiene su humor diferente. En este caso nos han puesto mucho a Jorge Cremades, en este caso en el de España, en los Vines de España. En México sí que han ido un poco variando entre diferentes Viners o simplemente vídeos virales que están bastante guay. Sí, lo hace gente normal, yo creo. O sea, sí, el Vine de España lo hace gente ya que tiene mucho seguidores. Sí, conocida y tal, sí. Pero bueno, ha estado bastante guay. A mí me ha gustado, me he reído bastante, como habéis podido apreciar. ¿Te gustó, Patri? Sí, a mí también. Si te tuvieras que elegir uno, ¿elegirías uno o no? Sí, elijo España, yo creo. Pero porque, más que nada, porque la mayoría los entiendo todos. Y los de México, pues algunos me cuesta un poquito más. Yo los de España es que como lo veo un humor tan tonto, o sea, a mí es que el humor tan fácil no me gusta. Me gusta más... Joder, el México también es fácil. No, pero sí, pero a ver, me refiero a que el humor... Son Vines, es humor fácil al final. Sí, sí, no, pero yo, no sé, la forma de hacerlo de México me gusta más que la de España. Muy poquito, obviamente, está muy igualado porque me he reído en las dos. Pero la forma de hacerlo, de que no es tan... O sea, que son vídeos, realmente son vídeos de humor, es más a mi gusto, pero bueno, para gustos colores, no sé qué a vosotros qué os parecerá, pero bueno, espero que por los comentarios no lo pongáis, que dejéis un buen likeazo, que os suscribáis si no estáis, y pues nos vemos mañana con más. Chao. Venga con Tito, ya es un mito, así que repito. Vídeo diario, es extraordinario este chico. FIFA 19 en lo que compito. Contra él no tires del cable que hay cortocircuitos. Sale con su novia atrapaba reciclada. Si va al gimnasio es una ciclada desde Móstoles. Porque tiene estilo, como mi mote que lleva un apóstrofe. Es el plan, tío. De tus vídeos somos repetidores. Dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos para todos tus suscriptores. De tus vídeos somos repetidores. Dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos para todos tus suscriptores.